Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuela Vázquez y hago parte del equipo Conecta Américas. Para quienes no nos conocen o que apenas nos están empezando a conocer, Conecta Américas es la plataforma de negocios del Banco Interamericano de Desarrollo. El día de hoy tenemos una sesión muy especial que nos trae el Annual Investment Meeting. El Annual Investment Meeting es una plataforma de inversión muy importante en el Medio Oriente, que tiene más de 10 años de experiencia promoviendo e impulsando estrategias de promoción efectivas que facilitan el crecimiento de proyectos prometedores al enlazarlos con compradores interesados. Al mismo tiempo, fortalece las relaciones y cooperación internacional a través de sus iniciativas, fomentando la solidaridad y desarrollo económico a nivel global. Entonces, en la sesión que tenemos el día de hoy, les van a poder aprender qué está pasando en los Emiratos Árabes Unidos, cuáles son los eventos que se van a llevar a cabo próximamente, cómo pueden acceder ustedes a estos eventos y unos beneficios que nos trae el día de hoy Astrid, y cómo pueden ampliar su red de contactos para establecer lazos que les permitan vender sus productos en los países del Golfo. Entonces, el día de hoy nos acompaña Astrid Chedid. Ella es directora regional para América Latina, el Caribe y España en AIM. Así que, bueno, sin más, les agradezco a todos por estar acá y le agradezco a Astrid y a todo el equipo de AIM por esta oportunidad. Y bueno, sin más, Astrid, te doy la palabra. Muchísimas gracias, querida Manuela. Pues estamos muy contentos y muy emocionados de compartir el día de hoy con ustedes. Muy agradecidos con el equipo del BID. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, si me permites compartir pantalla, mi querida Manuela. Perfecto, ya estoy. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de cómo hacer negocios en el Medio Oriente. Primero, les voy a introducir algo de la región y después les voy a platicar acerca del Annual Investment Meeting, que es una plataforma que conecta compradores, conecta productos interesantes con compradores interesados, asimismo también en tema de inversión. Pero bueno, voy a empezar con esta y después me voy al tema del evento para poder compartirles algo de información valiosa. La experiencia de hacer negocios en el Medio Oriente y la Península Arábiga. Es un poquito lo que les voy a platicar, el Medio Oriente y los países del Golfo, Dubái como hub logístico del Medio Oriente, cuál es la cultura e idiosincrasia y cuáles son los eventos próximos que tenemos. Tenemos un semestre muy, muy activo en la región. Pues quiero comenzar contándoles un poquito acerca de Dubái. Esta enigmática ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, que pues como pueden ver, hace algunos años era no mucho más que desierto. En 1990, pueden ver en las imágenes, y saltó a 2017 a ser un hub de atracción de inversión extranjera, a ser un hub logístico. Miren esto, en 1980 así se veía y en 2013 cómo cambió. Estas imágenes denotan muchísimo y son muy impresionantes, ¿no creen? De 99 a 2016, aquí en esta imagen de 2016 pueden ustedes ver la palmera, la segunda palmera y el mundo. Estas son construcciones hechas por el hombre, es tierra hecha con una tecnología de última generación y pues aquí hay casas, hay condominios, hay un hotel llamado Atlantis en esta orilla.
Y bueno, pues estas son mini islas que han estado vendiendo individualmente a gente con pues alto valor patrimonial, que está muy interesado en vivir ahí. Y pues además les quiero contar que la vista desde estos lugares es impresionante. Aquí al ladito, como por aquí, tenemos el Burj Al Arab, que es el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Lo habrán visto porque es muy famoso, es como tiene una forma de velero. Y bueno, también del otro lado de la ciudad tenemos el Burj Khalifa, que tengo aquí atrás, que es el edificio más alto del mundo. Tiene 880 metros de altura y bueno, además alberga al Hotel Armani y tiene unas fuentes danzantes al lado. Entonces, como pueden ver, el desarrollo ha sido exponencial y muy impresionante. Es un país, y en especial Dubái es una ciudad, y Emiratos Árabes es un país que hay que visitar. Ya de por sí, por el desarrollo, como pueden ver, esta es la marina. Es algo que hay que ver, ¿no? Este es el Burj Khalifa, que es el que tengo aquí atrás y les estaba comentando. En el Burj Khalifa, como dato curioso, si vas a cierta hora del día, puedes ver el atardecer 2 veces. Una vez lo ves en este piso y luego subes y luego lo puedes volver a ver. Entonces, bueno, experiencias que de verdad son de vida y que en estos momentos esta región del mundo tiene mucho, mucho que ofrecer, en especial América Latina y el Caribe. Pues además, Dubái se ha convertido en un hub en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, ¿no? Es un hub logístico, puesto que da acceso a mercados de la Península Arábiga, África y Asia. Por su ubicación logística muy específica, es muy especial. Se encuentra justo a mitad de camino entre Asia y Europa, por eso también es muy atractivo. Tiene muchísimos puertos y zonas francas que permiten que el comercio exterior sea muy, muy, muy fácil. Además, tiene rutas con su aerolínea Emirates Sky Cargo y con Etihad Airlines también, que tiene su línea de cargo, que bueno, en los últimos años han abierto muchísimas rutas nuevas. Tenemos 2 desde México, 1 de Ecuador y 2 desde Brasil, que van directo, hablo de cargo. Y hablando de pasajeros también, hay un vuelo desde Argentina, hay 2 vuelos desde Brasil y 1 vuelo desde México, que son casi directos, solamente hacen una escala para cargar gasolina y llegan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No estábamos tan conectados en el pasado y ahora mismo es un momento muy, muy emocionante para empezar a conectar con esta parte del mundo y muy, muy interesante poder hacerlo, más si somos emprendedores y si tenemos un producto que mostrar. Es una región que está abierta a recibir esta información que nosotros podamos tener, a recibir nuestros productos y ponerlos en sus anaqueles. Ya les voy a contar las experiencias que he tenido conectando estas 2 regiones del mundo y miren que ha sido muy interesante. Jebel Ali es uno de los puertos más importantes del mundo y bueno, pues el aeropuerto de Dubái, el aeropuerto con mayor tráfico del mundo, que además parece un mall. Ya desde que llegas, te bajas del avión y estás en un mall de por sí. Tienen también el mall más grande del mundo, a los pies del Burj Khalifa. Y les quiero contar un poquito de la forma de hacer negocios, de la idiosincrasia, de la cultura que tiene este país. Primero contarles que los negocios se hacen en idioma inglés. A diferencia de lo que pudieran ustedes pensar, que necesitan hablar árabe necesariamente para poder visitar este país, no es necesario. La verdad que la mayoría de las personas, incluyendo taxistas, incluyendo gente que te atiende en los hoteles, incluyendo meseros y etcétera, todos te hablan en inglés. Les quiero contar un poquito también de Emiratos Árabes. Es un país relativamente joven. Nuestros países acá en América Latina y en el Caribe, pues son de cientos de años, ¿no? Han sido formados hace muchísimo tiempo y Emiratos Árabes apenas va a cumplir 50 años de haberse constituido como nación. Anteriormente eran 7 grupos llamados Emiratos, que eran grupos de beduinos que estaban en el desierto con diferentes actividades económicas, pero que decidieron unirse. Primero se unieron 6 y luego se les unió un 7º poquito tiempo después, y entonces constituyeron los Emiratos Árabes Unidos como nación formalmente. Y al tiempo, muy poco tiempo después de constituirse, pues encontraron petróleo. Entonces dejaron de dedicarse a la pesca de perlas y algunas otras actividades que tenían como una incipiente agricultura por el clima tan retador que tienen, y a ser pescadores de perlas y un poquito al comercio. Pues bueno, se empezaron a dedicar a sacar este petróleo que habían encontrado. Pero muy pronto se dieron cuenta
que el petróleo, por supuesto, no es para siempre, no es eterno. Y entonces empezaron a migrar primero a lo que en las fotos les mostré, a migrar a una economía donde pudieran convertirse en un hub logístico y en un hub de atracción de inversión extranjera y de real estate, de inmobiliario. Y ahora mismo están migrando a una tecnología 4.0, donde están muy interesados en impulsar la innovación, impulsar la tecnología en todas sus verticales, en agricultura, en salud, en finanzas, fintech, healthtech, agtech, edtech, en tecnología de la educación y algunas otras cosas que bueno, sus fondos soberanos y muchos individuos con alto valor patrimonial o ángeles inversionistas se están uniendo a esta tendencia de impulsar toda la industria 4.0. Pero pues a la que a ustedes les interesa, me imagino que es también la de, y sé que hay muchos conectados de ese sector, de alimentos y bebidas, pues también. Es un momento muy importante, incluso es una oportunidad derivada de la pandemia, esto de poder llegar a implementar, a ofrecer los productos a los anaqueles de los Emiratos Árabes, puesto que la pandemia ha provocado que algunas conexiones logísticas se rompan. Entonces, por darles un ejemplo, de repente me llamaron y, ¿sabes qué? No nos llegó suficiente cebolla de España, cebolla blanca. ¿Tienes cebolla blanca en tu región? Y les conseguí cebolla blanca. No les está llegando suficientes espárragos, no les estaban llegando suficientes berries. Y entonces, bueno, ya les contaré por qué empezamos esta conexión y cuáles son algunas de las actividades que hemos realizado con ellos y por qué tenemos este conocimiento, pero nada me gustará más que compartirlo con ustedes y enlazarlo para ayudarles. ¿Cómo llevan las relaciones interpersonales y la amistad y negocios? Para ellos, igual que para nosotros en Latinoamérica, la amistad es muy importante antes de poder hacer negocios. El año pasado tuve una sesión con el viceministro de los Emiratos Árabes, viceministro de Economía de los Emiratos Árabes, con algunos secretarios de desarrollo económico, tanto de México como del Ecuador. Y estuvieron platicando y le preguntaban, oiga, viceministro, ¿pero cómo comenzamos? ¿Cómo podemos empezar a mandar nuestros productos? Y él les dijo, nosotros somos felices de recibir sus productos, pero también seremos felices si primero nos visitan y comienzan una relación de amistad con nosotros. Entonces, para los que se preguntan cómo empezar, yo diría que la mejor manera de empezar sí es ir y conocerlos, y ver el mercado con sus propios ojos, antes de poder pensar. Pero bueno, ahora mismo es muchísimo más fácil que hace algunos años, ¿no? Y ahora mismo hay unas oportunidades inmensas y es un año muy, muy bueno, a pesar de lo que estamos viviendo y la emergencia sanitaria internacional, para poder comenzar a establecer estas relaciones. Y bueno, que si no les es posible viajar por diversas razones, nosotros podemos ayudarles con las dinámicas que estamos haciendo a nivel digital para poder acercarlos a esta cultura y a este mercado. Existe un gran lazo entre la tradición y la modernidad con ellos. Como les decía, es un país muy, muy joven y entonces sus tradiciones están muy vivas y es muy, muy bonito poder mezclarse con ellas. Sus tradiciones también tienen mucho que ver con su religión. Como se imaginarán, Emiratos Árabes tiene 10 millones de habitantes, de los cuales entre 2 y 3 millones son emiratíes, el resto son expatriados. Entonces, sí, la religión es importante porque también es parte de la ley. Entonces, fechas importantes como el Ramadán, que se trata de un ayuno de 30 días, donde hombres, mujeres, sanos, se excluye a embarazadas y a personas de adultos mayores o personas enfermas para que hagan este ayuno, pero bueno, no comen nada a partir de que sale el sol y después de que se pone. En ese ínter entre el que está el sol, no comen nada, es un ayuno espiritual que hacen por 30 días de parte de su religión. Y entonces, bueno, ya se imaginarán que los negocios en ese momento son un poco retadores, ¿no? La gente no se siente al 100% como el resto del año. Y entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Por eso les digo que está mezclado entre la tradición y la modernidad, porque toman muy, muy en serio estas costumbres y estas ceremonias religiosas, estos ritos. Y bueno, pues protocolos culturales también tienen que ver con su religión, pero bueno, de alguna manera ellos, como les dije, y los números no me dejan mentir, de 10 millones de habitantes, entre 2 y 3 son emiratíes, el resto expatriados, se han sabido relacionar y son una cultura que es, yo creo que de las más tolerantes del mundo. Ellos aceptan
y tienen una mezcla cultural inmensa de muchísimas partes del mundo que les permite ser muy abiertos. Entonces, las mujeres en los Emiratos Árabes, específicamente en Dubái y en Abu Dhabi, no es forzoso que vayamos cubiertas, no es forzoso que sigamos un código de vestimenta muy estricto. Sin embargo, bueno, por atención, al menos en las ocasiones que yo he visitado, por atención a ellos y por atención a su cultura, yo procuro no ponerme faldas muy cortas o descubrirme los hombros, procuro llevar... si acaso, como estoy ahora mismo, y si acaso algunas mallas, pero bueno, vamos, que no es obligatorio ni forzoso, que esa pregunta, esa respuesta se la doy antes de que me hagan la pregunta, porque seguro que por ahí va a aparecer. Por eso les digo que es un lugar mágico y especial, porque puedes encontrarte de todo, ¿no? Puedes encontrarte cajeros donde metes la tarjeta y entonces puedes sacar un lingote de oro, puedes encontrarte un lugar donde esquiar dentro de un centro comercial, puedes encontrar un lugar donde bucear dentro de un centro comercial, y también acaban de abrir la alberca de buceo más profunda del mundo. Aventuras muy interesantes que puedes vivir, y también vamos, que puedes tener una inmersión en el mundo árabe muy 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 bonita y muy 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 interesante, pero justo en medio entre una tradición y una modernidad, y es una inmersión muy, muy enriquecedora. Les quiero platicar acerca de eventos próximos. El Annual Investment Meeting, que ahora les voy a comentar qué es a profundidad. Tenemos un evento muy, muy pronto, 7, 8 y 9 de septiembre, que tiene justo el objetivo específico de ayudarles a ustedes como pequeñas y medianas empresas a prepararse, a capacitarse, previo a conectar con este lado del mundo. Vamos a tener unas sesiones muy interesantes que ahora les voy a contar cuáles son, y también les voy a decir cómo pueden inscribirse. Les voy a platicar también de Expo Dubai, que seguro ya lo escucharon, y era Expo Dubai 2020, pero por temas de la pandemia muy específicos, pues se tuvo que mover a 2021. Este se va a llevar a cabo del 1 de octubre al 31 de marzo. ¿Y qué es? Bueno, ya tal vez lo han escuchado, es la Expo Mundial, Expo Internacional. La edición anterior se llevó a cabo en Milán, la anterior a esa se llevó a cabo en Shanghai. Es la Feria Mundial, tal vez lo han escuchado con ese término. Es una gran fiesta internacional donde los países construyen pabellones para poder compartir acerca del turismo, acerca de sus relaciones culturales, pero sobre todo, y porque ahora en este año acá en Dubái, también va a haber muchísimos negocios y muchas oportunidades. Yo tengo entendido con los organizadores de Expo Dubai, con los que estoy muy, muy coordinada, que la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe van a tener presencia en Expo con un pabellón, y aquellos que no, pues de todas maneras yo les quiero decir que tenemos dos eventos muy importantes, en especial para alimentos y bebidas, Gulf Food. Ese es el evento más grande del Medio Oriente en términos de alimentos y bebidas, que se lleva a cabo del 13 al 17 de febrero, y Annual Investment Meeting, la organización que yo represento en América Latina y el Caribe, que es una iniciativa del Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes, va a llevar a cabo su edición física por primera vez en 3 años, del 29 al 31 de marzo, dentro de Expo, es decir, dentro del venue de Expo, estas instalaciones enormes que han construido entre Abu Dhabi y Dubái para este término de la Expo Internacional, pues se va a llevar a cabo también del 29 al 31 de marzo de 2022. Entonces, bueno, yo voy a cambiar de presentación para también platicarles acerca de este evento del Annual Investment Meeting, que vamos a llevar a cabo de manera virtual, y que tiene el objetivo primero de ayudarles a ustedes como pequeñas y medianas empresas a conectar, a capacitarse, a estar muy, muy, muy en boga con todo lo que está sucediendo en esta parte del mundo, y además para tener las certificaciones correspondientes, que yo sé que la semana pasada tuvieron una muy, muy buena sesión de certificación halal, entonces ya no están en ceros con lo que yo les estoy contando. Sé que los que estuvieron en esa sesión pudieron saber un poco más, pero bueno, hoy les voy a contar cómo podemos conectar aún más directamente, pero al menos en este momento de una manera virtual. El Annual Investment Meeting, les quiero presentar de qué va. Comenzó hace 12 años como una iniciativa que fue una instrucción del primer ministro de los Emiratos Árabes que le dio al ministro de Economía. Él le pedía
que hiciera una reunión donde los ministros de los países vecinos, los ministros de economía, de producción o de desarrollo productivo o equivalentes de la región, se reunieran para hablar acerca de los retos de la atracción de inversión extranjera y los Emiratos pudieran compartirles acerca de la metodología que usaron para que Dubái fuera conocido en todo el mundo en un periodo de tiempo muy pequeñito, como justo les mostré en las fotos anteriores. Entonces, así es como nace Annual Investment Meeting, como una reunión que se lleva a cabo en Dubái todos los marzos, pero fue creciendo hasta convertirse no nada más en un evento, sino en una plataforma que conecta proyectos interesantes con inversionistas interesados. Y al mismo tiempo, bueno, se empezó a extender por todo el mundo, no nada más estaban ya los países vecinos de la región del Medio Oriente y el norte de África, sino que empezaron a participar ya también del sureste asiático, los europeos, los rusos tienen también una presencia muy importante en Annual Investment Meeting, y bueno, pues por supuesto América Latina y el Caribe, que incluso tenemos oficinas basadas en México. Y aquí estamos a sus órdenes en Ciudad de México. Esto tuvo el objetivo y se estableció hace 2 años, por 3 razones. La primera fue que querían una oficina que tuviera un contacto en el mismo idioma, ¿no? En español, tal vez en portugués, para que pudiéramos conectar con estas empresas, con estas startups que están desarrollándose en esta región, que además está, ellos saben que tenemos un bono demográfico impresionante, que tenemos una ubicación excelente y que además en América Latina y el Caribe somos gente muy trabajadora y que comparte los mismos valores que ellos, que son principalmente la familia. Es lo que yo les quería compartir hace rato también, que si bien las religiones que tenemos son distintas, son distintas en ideología, puede ser, son distintas en estas tradiciones que yo les comentaba o estos rituales, bueno, pues nosotros nos parecemos a ellos en eso, en que la familia es lo más importante. Entonces, ellos querían que acá pudiéramos tener una conexión y, bueno, pues tenemos esa misión, ¿no? Fortalecer el puente comercial y de amistad entre América Latina y el Medio Oriente. Después, yo les conté que, bueno, el plato especial de la casa es la inversión extranjera directa, pero inevitablemente se agregaron otros pilares que fueron startups, inversionistas y internacionalización de pequeñas y medianas empresas, pymes, que creo que es el que más les interesa a quienes están conectados el día de hoy, que por supuesto vuelvo a agradecer a los que están aquí. Este evento virtual del que les estoy contando, Annual Investment Meeting para América Latina y el Caribe, es la primera edición que se lleva a cabo. Se decidió el año pasado, después de hacer una edición virtual global en octubre, donde tuvimos muchísimo éxito, tuvimos 15,000 participantes de 180 países del mundo. Se decidió que para este año se hicieran 3 ediciones regionales de Annual Investment Meeting. En febrero se hizo Eurasia, en junio se hizo África y ahora tenemos esta que es para nuestra región. Tenemos aliados muy importantes y de nuevo mencionar, vamos a tener al presidente del BID el primer día, dando un keynote speech, además compartiendo nuestra ceremonia inaugural, además de que la CEPAL va a lanzar su reporte anual de inversión extranjera y ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, también va a tener presencia con su secretario general. Este primer día también va a tener presencia de ministros de Estado, que van a discutir acerca del tema principal de este evento, que es la recuperación a través de la inversión y la cooperación internacional. Entonces, bueno, el primer día es un poco para esta discusión, esto compartir ideas entre los ministros para poder hacer un roadmap que nos permita ir directito hacia la recuperación. Pero pensando también en las startups y los inversionistas, bueno, el segundo día está enfocado en estos aliados que son nuestros inversionistas y las startups, que son aquellas empresas digitales de reciente creación que recién les mencionaba, que están enfocadas en la innovación y que además tienen un crecimiento exponencial porque así son diseñadas. Y el tercer día, pues, está enfocado en la internacionalización de pymes, que tenemos aquí a Connect Americas de nuestro aliado. Estamos muy felices y también al Halal Trade Marketing Center, que también es una iniciativa del gobierno, pero de nada más del Emirato de Dubái, y que tiene el objetivo de promover esta cultura halal en todo el mundo.
Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito más acerca de la plataforma de eventos virtuales que tenemos, donde van a poder ustedes conectarse. Este es el lobby, pero el lobby tiene elementos muy interesantes para el networking, para que ustedes puedan ampliar su red de contactos, les permite configurar su tarjeta de presentación, les permite, tenemos un muro de comentarios, entonces se convierte como en una especie de red social muy especial y muy especializada, donde las pequeñas y medianas empresas pueden compartir, no nada más para mandar sus productos al otro lado del mundo, sino que también creemos que puede ser un muy buen brazo extensor de lo que Connect Americas ya hace y hace muy, muy bien, que es conectarlos a todos ustedes que estamos en una misma región, pero en países distintos, para poder mostrar nuestros productos y hablar de ellos. Entonces, tenemos aquí, estos se extienden y tenemos a los muros. También hay oportunidad de tener stands virtuales. Les voy a dar un poco de información acerca de eso en un momento, pero para que sepan cómo se ven, este es un poco un ejemplo de stand. Tienen oportunidad de poner sus fotografías con avatares reales, les llamamos avatares, pero son fotografías reales de quienes atienden el stand, su logo de compartir redes sociales. Aquí en este espacio es para los colaterales, o es decir, documentos en PDF que ustedes quieran compartir, y un espacio para videos. Y por supuesto, pues nuestro auditorio, que así es como se ve, como si estuviéramos ahí. Es lo que queremos lograr en este evento del 7 al 9 de septiembre. Tenemos dos objetivos principalmente. El primero es que se sientan en un evento donde pueden compartir, ampliar su red de contactos, y además que estén recibiendo la capacitación más especializada y más directa para poder participar en los otros eventos que yo les hablé, que van a ser ya en Emiratos Árabes. ¿Quiénes pueden participar específicamente para este pilar de pymes? Pues estamos invitando a directivos encargados del impulso al comercio exterior, innovación, apoyo a emprendedores, a directivos y miembros de cámaras de comercio. Entonces, ya se imaginarán, vamos a tener a muchísimos empresarios de toda la región, a emprendedores y empresarios, y a dueños y colaboradores de MIPYMES interesados en la internacionalización, digitalización y en este contacto con el Medio Oriente que ya estoy comentando. Las sesiones especializadas para pymes son estas cuatro. ¿Por qué las empresas están instalando en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Qué está sucediendo en este país del Medio Oriente? La siguiente, y es un keynote speech que además nos va a dar el Banco Interamericano de Desarrollo, es la internacionalización de pymes como un elemento esencial de su desarrollo en América Latina y el Caribe. El siguiente es un panel donde vamos a tener a diferentes representantes de sectores público, privado y social, entre ellos ministros de Estado, entre ellos directores de fundaciones y también directores de organismos internacionales. La innovación y crecimiento de pymes a través de la digitalización, que se ha vuelto tan, tan importante en estos momentos que estamos pasando pues una prueba muy dura todos a nivel global. Y el siguiente, cómo enfrentar los retos que se presentan cuando exportas desde América Latina al Medio Oriente. En esta, perdonen ustedes aquí, se comió mi editor el signo de interrogación que abre. Disculpen ustedes, ya lo corregiré cuando se los mande. Pero vamos a hablar acerca de, vamos a hablar con empresas que ya lograron esta exportación. ¿Cuáles fueron sus secretos? ¿Cuáles son los sís? ¿Cuáles son los nos? Y bueno, la va a moderar nuestro aliado del Halal Trade Marketing Center, el gerente Tomás Guerrero. Entonces, con él también podrán ver algunos temas de Halal muy especializados y podrán escuchar algunos de los tips que él tiene para ustedes y estas empresas tienen para ustedes, si es que su interés es poder internacionalizarse. ¿Cómo participar? Bueno, pues tenemos un paquete básico que les da acceso para las conferencias y talleres del Pilar PYME, además de que les permite el uso de las herramientas especializadas para el desarrollo de redes de contactos y la exposición a nuestra red de inversionistas y mentores, además de el networking con inversionistas de América Latina y el Medio Oriente, pero también compradores de América Latina y el Medio Oriente. Entonces, he acordado con Connect Americas que este paquete específicamente, en unos momentos que yo termine de hablar, les voy a dejar un enlace, tanto en el chat como en la pantalla, para que puedan ustedes acceder a través del QR o copiar y pegar este enlace que les voy a poner en el chat, porque tiene un costo de $100, pero por nuestra alianza con Connect Americas, se los vamos a dar completamente gratis y como un acceso complementario para que ustedes nos puedan acompañar. Queremos que todas las empresas de
de América Latina y del Medio Oriente puedan tomar ventaja de estas sesiones que les acabo de contar, además de las herramientas de networking y el acceso, pues, a todos estos materiales. Tenemos oportunidad también, si ustedes quisieran un stand, tenemos un paquete premium y además un paquete platino que les incluye stand y un coaching individual. Pero bueno, estos, yo les voy a dejar también mis datos, si quieren a información acerca de cómo tener el stand. Yo les voy a dar la información al terminar la sesión. Con muchísimo gusto voy a dejar mis datos de contacto. Bueno, y cierro pues nada más con decirles algunos puntos que recogen todo lo que les he platicado. ¿Por qué participar? Bueno, y estoy hablando específicamente del 7, 8 y 9 de septiembre, que es nuestro evento al que les estoy invitando con una participación sin costo. Y que les voy a dar el enlace ahora en cuanto termine esta participación. Ustedes podrán obtener las herramientas para internacionalizar su empresa, van a interactuar con participantes de más de 30 países, van a aprender acerca de las últimas tendencias en internacionalización de empresas, pero además van a conectar con importantes actores del ecosistema emprendedor latinoamericano y del Medio Oriente. Y con esto, pues, expandirán sus oportunidades de negocio y van a agregar a su red importantes contactos y, ¿por qué no?, mentores, ¿no? Mentores que les puedan ayudar en este viaje, además de que pueden presentar atractivas oportunidades a compradores del Medio Oriente que desean diversificar sus proveedores. Y, por supuesto, pues van a aprender cómo hacer negocios en esta región tan interesante del mundo y pueden prepararse para asistir a AIM Expo Dubai, que como les dije es en marzo, o Goldfood, que como también ya les mencioné, es en febrero. Aquí está el enlace donde pueden registrarse. Ahora mismo se los voy a poner aquí en el chat para que también puedan darle clic y poder ir directamente para allá. O pueden escanear el QR, el QR que se les está mostrando en pantalla, o pueden hacer un screenshot, pero de todas maneras yo sé que Manuela les va a mandar un correo de seguimiento o podría mandarles un correo de seguimiento donde puede venir esta información. La voy a dejar de cualquier manera en pantalla para que ustedes puedan acceder a ella. Este es el código que les da acceso gratuito al Annual Investment Meeting para América Latina y el Caribe en 7, 8 y 9 de septiembre. Especialmente, les voy a dar acceso a los 3 días, pero yo creo que las sesiones más interesantes para ustedes son las del tercer día, las del 9, que ya les dije cuáles van a ser y yo creo que les van a ser de mucha utilidad. Les quiero contar también, y aprovecho muy rápido el espacio que generosamente me otorgan, que tenemos la oportunidad de, si muy específicamente quieren ustedes un mayor contacto, el año pasado hicimos una primera edición de esto que les voy a contar y tuvimos mucho éxito. Se llamó La Misión Comercial Virtual y el año pasado fue específicamente de agronegocios. Abrimos la convocatoria, se inscribieron cerca de 400 empresas de la región de América Latina y el Caribe, elegimos a 15. Y estas 15 se prepararon muy, muy exhaustivamente con horas de capacitación, con especialistas, así como los estoy invitando en esta ocasión, empezando por la asistencia al Annual Investment Meeting. Y lo que hicimos fue darles esta capacitación y después hacer reuniones virtuales, B2B, vía Zoom con estos compradores del Medio Oriente. Entonces tuvieron un primer acercamiento en algunas ocasiones cerrando tratos. ¿Cuál es la principal característica que yo siento de estas empresas? La principal característica que tienen los compradores de Emiratos Árabes y la comparten muchos del Medio Oriente, de estas GCC countries que les llaman, es decir, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar. Lo que comparten es que son muy puntuales. Y entonces, si tú llegas a estas reuniones a dar como un pitch muy largo de ventas y no eres como muy concreto y además no llevas precios ya con Incoterms que consideren ponerlos allá, o sea, es decir, el producto ya puesto allá y cuánto les cuesta, porque ellos prácticamente lo quieren en el aeropuerto de Dubái. Si tú no llegas con estos números, es muy difícil que puedas negociar con ellos. Entonces, para eso son estas capacitaciones que nosotros dimos, esta misión comercial, donde primero los preparamos muy, muy bien, ensayamos muchísimo sus pitches de venta, sus discursos, qué es lo que iban a decir, porque las reuniones solamente eran de media hora y además vía virtual, pues hay algunos consejos más que darles, ¿no? Como el tema de la conexión, el tema de cómo tener tu sitio, el back, algunas interrupciones que no quisiéramos que se dieran, etcétera, para que se pudieran concentrar muy, muy bien con estos compradores. Y bueno, se lograron resultados muy interesantes, además de que abrimos alternamente un programa de interns
que eran estudiantes de último semestre o recién graduados de universidades, de cualquier universidad que tuviera una carrera de negocios internacionales, comercio internacional o afines. Y entonces estos chicos se sumaron a las capacitaciones y además se sumaron en estas reuniones con los compradores. Y bueno, se hizo un Dream Team. Les quiero decir que ha funcionado muy bien este sistema y por lo tanto, pues bueno, lo hemos vuelto a abrir para este año. Vamos a tener nuestra misión en octubre, noviembre. En esta ocasión estamos incluyendo también, además de alimentos y bebidas, sector cosmético y productos farmacéuticos. Estamos incluyendo 10 horas de capacitación, 3 reuniones B2B y la entrada a las conferencias del Pilar PYME, que son las que ya a ustedes ya les he ofrecido y platicado. Además de que la empresa que entre en este esquema de la misión comercial va a tener un stand virtual dentro de Annual Investment Meeting, ¿vale? Entonces, estas son un poquito las fechas. Aquí tengo horario Madrid, pero en horario América Latina, las capacitaciones son del 4 al 8 de octubre y en horario nuestro son 9 México, 10 Santiago de Chile, 11 Argentina. Esos son los horarios de 9 en México, México, Colombia, Ecuador, 10 en Santiago de Chile, 11 Uruguay, Argentina, ¿vale? Y entonces estas reuniones pueden suceder en cualquier momento entre septiembre y noviembre. Y bueno, estos son los costos. Antes del 19 de septiembre tenemos un early bird de $2,000 y después del 19 de septiembre y hasta antes del 1 de octubre de $2,500. Recuerden de todas maneras que como les estamos incluyendo el Annual Investment Meeting, pues es muy importante que si quieren esta modalidad puedan sumarse. Estas son las empresas seleccionadas. Como les decía, son alimentos, bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos. Entonces, en general, estamos enfocándonos en lo mismo del año pasado, sumando también cosméticos y farmacéuticos, que como ustedes ya bien aprendieron la semana pasada, son justamente los productos que requieren certificación halal para poder entrar a este mercado. Estas son la temática de las 10 horas de capacitación, cómo hacer negocios en los países del Golfo, el mercado halal, introducción a la certificación halal, cómo exportar a los Emiratos Árabes Unidos y lo que les decía, es muy importante estructurar su pitch de venta y practicarlo. Eso es a lo que nos vamos a dedicar en esta misión. Por eso tiene un costo distinto, porque son más horas y porque les incluyen además el stand y la misión comercial. Para postular a esta misión, ustedes aquí les dejo tanto en el chat como en pantalla. Les estoy escribiendo, perdónenme, para poderselos compartir y puedan, si ustedes quieren postular. Nosotros ponemos a su disposición esto, ustedes llenan la información y un comité especializado la revisa y en un periodo de 3 días hábiles les decimos si fueron aceptados o si no para la misión comercial. Ahora mismo, en cuanto termine, bueno, ya, perdónenme, es que estoy. Si no, luego lo escribo mal y para qué quieren. Ahí está el enlace para la misión. El anterior, sin costo completamente, la misión ya les conté un poquito más para acerca de sus características. Y bueno, estos son mis datos de contacto. Ahí está mi número celular que les pediría, si lo van a ocupar, me manden un audio o un mensajito para que podamos por WhatsApp estar en comunicación. Así es la manera que he encontrado que es más efectiva para poder comunicarme. Ahí está mi correo también. Y bueno, mi Twitter, redes sociales. También estoy en LinkedIn como Astrid Chedid. Ahí también me pueden encontrar y pues seguir las actividades. Ahí comparto a veces algunos tips. Comparto qué es lo que estamos haciendo en especial para ayudar a las pymes a internacionalizarse. Y bueno, pues creo que eso es todo lo que yo les quiero compartir. Manuela, no sé si tú quisieras agregar algo o si nos vamos directo a leer todas las preguntas, que creo que son varias. Sí, vamos directo a leer todas las preguntas. De todas maneras, aquí también aprovecho para los que no nos acompañaron las dos últimas semanas en una serie de capacitaciones que tuvimos, pues sobre el tema halal, que también será súper importante para que ustedes lo tengan en cuenta si van a participar en este evento. Pueden encontrar esas capacitaciones en la página de Conecta Américas o en el canal de YouTube de Conecta Américas. Son dos. La primera ya está arriba, la segunda la vamos a subir el día de hoy para que lo tengan ahí súper presente. Y ya con esto, si te parece, saltamos a la parte de preguntas y respuestas.
Buenísimo. Pues mira, aquí veo saludos, Aquí todos saludan y muy buenos días. yo tengo varias, si quieres. Si tú ya las tienes ahí, yo apenas estoy scrolleando, pero si tú ya las tienes identificadas, adelante. Sí, ya las tengo aquí identificadas, pero antes quisiera, bueno, darte las gracias por esta presentación. Gracias a IEM por la oportunidad que les están ofreciendo a las empresas de Conecta América. Bueno, primero, si podemos ir, por favor, otra vez al slide de qué incluye la participación que está ofreciendo IEM y Conecta América, la participación gratuita, para que tengan muy claro como las Okay. diferencias de los otros tipos de participación. Perfecto. Es este. Listo, porque bueno, nos han preguntado sobre el tema del stand. El stand no lo incluye este paquete para que lo tengan en cuenta, pero te pregunto qué debe hacer una empresa para poder tener un stand, aproximadamente cuáles son los precios y esos requerimientos mínimos que debe cumplir una empresa para poder tener un stand en el evento. Sí, correcto. Tienen dos maneras de tener stand. Una es que adquieran este paquete premium que tiene un costo de $350 masiva. Entonces les incluye el stand y el acceso para las conferencias y todo lo demás que incluye el paquete anterior que ya tenían en pantalla. Entonces, la diferencia entre el básico, que es el que incluimos junto con Connect Americas, y el premium es meramente el stand. Entonces, son $350. Y el otro paquete, que la diferencia es que además del stand, te incluye dos accesos para las conferencias y un coaching individual especializado, que el que yo más les recomendaría, si es que lo que les interesa es tener stand, es este, el de $350. Que si les interesa, mándenme un correo y yo cuanto antes les conduciré con la gente del equipo que lleva este tema para que cuanto antes podamos cerrarlo, porque ya tenemos muy, muy cerca el evento. Están a tiempo, por supuesto, pero tenemos ya el evento a la vuelta de la esquina. Y la otra opción que puede haber para tener stand es que participen dentro de la misión comercial, que como ya vieron, tiene un costo de $2,000 en Early Bird y esta misión les incluye el stand dentro de Annual Investment Meeting, la entrada. Y además, bueno, este mentoreo especializado y las 10 horas de capacitación para y las 3 reuniones B2B. Entonces, esas son las dos opciones. Espero no haberlos confundido. Esta del paquete premium es únicamente la entrada a las conferencias y el stand. Y el otro, que es la misión comercial, son la entrada a las conferencias, el stand, las 10 horas de capacitación y las reuniones con compradores a vía virtual. Les voy a volver a poner en pantalla para que se puedan inscribir al este. Este es el enlace que ustedes pueden ocupar si es que lo que les interesa son las sesiones, ¿no? Las cuatro conferencias y paneles. Perfecto. Acá nos preguntan que si hay algún financiamiento. Aquí les volvemos a contar. La entrada, el paquete básico, tiene un costo de $100, pero nosotros en Alianza, o sea, Conecta Américas en alianza con AIM, les vamos a otorgar esta entrada gratuita. Ahí también me voy a una pregunta que tenía una empresaria que nos menciona que está coordinando un proyecto con la participación de 320 empresas pymes de varios sectores productivos. Wow. Y ella quiere saber si pueden vincular a estas empresas al programa, pues al evento del 7 y 9 de septiembre. Y la respuesta en realidad es sí. O sea, ustedes por hacer parte de Conecta Américas, que Conecta Américas no tiene ningún costo, y por hacer parte de estas sesiones pueden participar y por supuesto hacerlo llegar también a las demás empresas que trabajen con ustedes, a quienes les pueda llamar la atención. De todas maneras, también invitamos a estas 320 empresas que están trabajando contigo que se registren en Conecta Américas para que puedan también hacer uso de todos los beneficios que nosotros constantemente estamos anunciando, convocatorias, etcétera. Bueno, ¿cómo se hace networking en la plataforma? ¿Y qué mejores prácticas le recomiendas a las empresas que efectivamente van a participar del evento, pero que de pronto en este momento no tienen la capacidad para adquirir el paquete de la misión comercial, que es como lo que los prepara? Entonces, ¿qué les recomendarías tú? Buenísimo. La primera pregunta se me hace excelente. Las mejores prácticas es que se inscriban ahora mismo, que cualquier duda técnica, por favor, nos manden un correo. Ahora se los voy a escribir de todas maneras también en el chat, ya lo puse en pantalla, pero se los escribo para cualquier duda técnica. Y que de inmediato en cuanto entren, pues se vayan, déjenme compartir pantalla para que puedan ver la plataforma como tal.
y entonces pueda yo explicarme un poquito mejor, porque sin verlo a veces no lo podemos entender. Es una plataforma muy especial. Les quiero contar que sí fue desarrollada justo para todo lo que se está viviendo ahora. Ya se hicieron eventos grandes en ella y bueno, nos ha servido muchísimo. Miren, aquí ya hay algunas participaciones en el muro de comentarios, y que es lo que les comentaba hace rato. Hace rato era una foto, pero ahora mismo ya tenemos aquí nuestro muro. Y les permite también ver a los usuarios, en los nombres de los usuarios, y entonces pueden ya sea mandarles un mensaje directo o incluso pedir una sesión en vivo de videollamada dentro de la plataforma. Lo que les recomiendo es ir a mi cuenta y darle en View Profile o en Ver Perfil, y entonces que puedan. Este es un usuario maestro, es un usuario que no es el mío, pero es el usuario con el que estamos configurando. Pero bueno, vamos, que ustedes pueden poner su fotografía aquí. Aquí también pueden manejar el idioma en el que quieren. Tenemos 9 idiomas disponibles, el idioma en el que quieren tener su plataforma. Y también pueden manejar, permítanme un segundo, es que la barrita aquí me estorba un poco. Ah, aquí lo más importante es que pueden configurar su tarjeta de presentación. Y entonces al tenerla configurada ya pueden intercambiarla con otros participantes. Eso también es una herramienta muy interesante. Y la otra es que ya esta semana vamos a subir el programa. Ahora mismo no está arriba, pero justo entre mañana y el miércoles van a tener el programa con todas las sesiones ya confirmadas. Y entonces ustedes pueden darle en un signito de más que tiene y lo pueden agregar a su agenda. Entonces ya las sesiones que más les interesen les van a aparecer aquí, o incluso si generaron reuniones con otros participantes, aquí también las pueden generar y les puede dar recordatorios. Entonces, así es como se ve un poquito la plataforma. Ahora no está habilitada la sala de exposiciones todavía, porque es sorpresa, todavía estamos trabajando en la configuración de los stands, pero bueno, el auditorio también todavía no está abierto hasta el día de la que comiencen las sesiones, que es el 7, pero bueno, vamos a estar muy, muy interesados en poder ir trabajando con ustedes en esta parte, en el muro del lobby, para poder ir seguir respondiendo sus preguntas, empezar a conectar, empezar a hacernos muy amigos todos antes de que sea el evento, que yo estoy muy emocionada, creo que se me nota, perdónenme, por eso hablo muy rápido. Está buenísima la plataforma y qué bueno que tengan la oportunidad de poder hacer networking a través de ella. Y ahí, pues, también una recomendación para todos es: recuerden que la mejor manera de poder contactarse con los demás empresarios es en inglés. Así que les sugerimos que si van a contactarse con alguien o a presentar a su empresa, sea en inglés. Y de todas maneras, nunca está de más buscar en internet manuales con mejores prácticas para la participación en eventos y mejores prácticas también para entablar relaciones de negocio con empresas del Golfo. Y ahí te hago una pregunta, Astrid, que Sí. nos hizo una empresaria, y es cómo está el tema, digamos, de la participación de las mujeres empresarias en el foro, o cómo abordar, digamos, a los potenciales socios del evento, si hay algún tipo de. ¿Para mujeres empresarias? Sí. Estamos abiertos. Si me quieren mandar un correo para poder hacer el onboarding e invitarles, también estamos abiertos para conocerles, tal vez para anunciar nuestra colaboración y para poder conectar. Les cuento que al menos, bueno, aquí tenemos una alianza con la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, con quienes vamos a firmar un convenio dentro del evento. Entonces, sí, estamos muy, muy conectados con todas las, y muy abiertos, por supuesto, a seguir conociendo más con todas las asociaciones de mujeres que impulsan emprendedoras. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que en este momento estamos. Bueno, sí, había otra pregunta y es, de hecho son dos. La primera es, ¿hay criterios mínimos que va a cumplir una empresa para la misión comercial? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los Sí, criterios de elegibilidad? el comité se encarga de analizar si esta empresa ya exporta, a dónde, cuánto tiempo lleva constituida, qué productos son. Entonces nos estamos enfocando específicamente en los productos que les puse en pantalla hace un momento, pero si no, ahora lo repito de nuevo
para que los puedan ver, son estos, porque justo si nos ampliamos muchísimo, necesitaremos una misión para cada tipo de estos productos. Lo que queremos es darles una mejor atención. Vamos a estar abriendo más misiones, igualmente especializadas con otro tipo de productos, pero por el momento son estas y los criterios son esos. Si ya exportan, desde hace cuánto y a qué países. Yo sé que, por ejemplo, el año pasado teníamos la gran mayoría de empresas que al menos ya habían exportado una vez. O sea, necesitamos que ya hayan exportado una vez y lo hacían, por ejemplo, las mexicanas lo hacían aquí a Estados Unidos y las ecuatorianas a los países vecinos y en el Cono Sur. Entonces, solamente necesitamos ya experiencia exportadora de al menos una ocasión. Eso es en lo que nos fijamos. Y bueno, el otro elemento es que sean de estos sectores. Excelente, entonces ahí respondiste la otra pregunta que era los sectores del evento, pero bueno, aquí está para que le tomen también una foto y lo tengan súper presente. Y bueno, esta presentación va a quedar grabada, se la vamos a enviar por correo, también va a quedar en la página web de Conecta América y en la página de YouTube para que puedan acceder y no olviden registrarse en el evento con los links que compartimos acá. Entonces hay un link para el evento y otro link para que puedan acceder a la misión comercial. Para los interesados en la misión comercial, Astrid, pues como mencionó, esto es un precio de Early Bird, es decir que luego el precio va a subir, así que les invitamos a que la adquieran lo más pronto posible. Y bueno, como siempre, el llamado es a que se sigan capacitando, a que lean mucho sobre cómo hacer negocios con los países del Golfo previo al evento para que vayan lo más preparado posible. Y nada, Astrid, esperamos pues que esto sea súper exitoso, que podamos tener luego otra sesión con ustedes sobre mejores prácticas o temas para seguir explotando el potencial de la relación comercial de los países de América Latina y el Caribe con los países del Golfo. Así que nos vemos y gracias a todos por estar conectados. Seguro, cuenta con ello, lo que necesiten nuestros aliados del BID y todos nuestros amigos del network de Conecta Americas. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao.